Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar. Fernando Palomo, como siempre, al lado del matador Mario Alberto, que empezó hoy en un partido de liga. Y para el partido de este día, lindo compromiso le tiene preparado al Leeds United frente al Liverpool. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. A colocar la pelota porque se viene el saque de arco. Hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano son los mejores de la liga. Hay muchos puntos que se ganan o porque tenés una muy buena ofensiva o tenés una gran defensa. Este equipo se destaca por lo segundo. Es una de las mejores defensas de este campeonato. Pésimo servicio. Se acerca zona de ataque. Jordan Henderson. No hay que adelantarnos, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Larson. Transporta el balón. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Verdaderamente sorprendidos de ver cómo el técnico le está dando minutos a este jugador en la cancha. No nos debería sorprender, al contrario, nos tendría que gratificar en el sentido de que todos cuentan para él. Henderson que mete este tiro de esquina. ¡Ojo que se puede venir la contra! Branimir Ergota. Larson. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le sacan el balón y se escapa. Ramos. Tienen la pelota, la manejan con tranquilidad, juegan como lo que son, Mario, equipo líder. Teniendo la pelota, es muy probable que ganen los partidos. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ramos, Oxlade-Chamberlain. Chamberlain, y le pega con un tubo. No sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Pontus Jansson. Se asustó. Es que se ha asustado nada más. Mandó la pelota solo al medio. No supo qué hacer con la presión. Alex Oxlade-Chamberlain. Aquí puede haber una oportunidad. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Henderson. Ramos. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Le va a dar. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación.
Corta bien esa pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Recibe y toca de nuevo. Ha conseguido muy bien ese balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Branimir Ergota. Entra en zona de peligro. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ese buen centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Otra buena pelota, un compañero. Hoy está iluminado. Ramos. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos. ¡Es un golazo, Mario! ¡Golazo! El efecto que le da no tiene posibilidad a ninguno el arquero. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Branimir Ergota. Es una gran intercepción de pelota. Se acerca y crea peligro. Controla la pelota y sigue. Y ahí llegan para ayudar. Ramos. Ha perdido la pelota. Jordan Henderson. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un vals. Lovren. Transporta la pelota a zona de ataque. El balón que queda suelto y lo pierden. Ramos. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Branimir Ergota. Jordan Henderson. Ramos. Lleva la pelota a zona de peligro. Atacan por los costados. Ramos. Fácil recuperación del balón. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Henderson. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Y patea! Es obvio.
Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte. Ha comenzado el segundo tiempo. Henderson. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Entra el jugador y quizá tenga una. Sigue sin parar, gana terreno. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y por ahora la pizarra 2-0. Muy buena devolución. Entra en zona de peligro. Branimir Ergota. Ha recuperado en su área. Ahí le queda. Muy bueno el esfuerzo para aplaudirlo. Muy bueno el robo de la pelota. Siempre que se habla del Manchester City se habla de grandes cantidades, Mario. Yo no sé si sabes algo en relación al fichaje de este jugador. Y a veces la comida a fuego lento da buenos resultados. Por eso yo creo que esto va muy despacio. Hay mucho dinero en juego y no se tiene que equivocar ninguna de las partes. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. ¡Ramos! Más que interesante tiro de esquina para los Reds de Liverpool. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Intentan sacar la pelota, no pueden hacerlo. ¡Chamberlain! La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ramos. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Ya nos dijo el árbitro, la falta fue del Liverpool, tiro libre para el contrario. Le queda todavía media hora al compromiso. ¿Me podría decir contra quién va el Liverpool, Mario? Y estaremos muy atentos cuando jueguen contra el Manchester United en el siguiente encuentro de los cuartos de final de la Carabao Cup. Es una visita bastante complicada e incluso hasta el empate se podría jugar en este partido. Pierce. Larson. Se acerca y crea peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Mane. Ramos. La juegan mal y regalan la pelota. Puñetazo para desviar la pelota. No hay manera que le quiten la pelota.
y así le pega la pelota. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte. Justo a tiempo. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Larsson. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Va atrás el centro y bueno. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Le sacan el balón y se escapa. Ramos. En 20 minutos se termina todo. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Va el disparo! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Acá se viene la modificación en el Liverpool. Rápidamente devuelve la pelota. Ramos. Lleva la pelota a zona de peligro. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Buscan recuperarla, levantan la presión. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Le quiere pegar al arco! El buscapié. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Aires nuevos en el Liverpool con el cambio. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Llega cortando bien y recupera. Ramos. Se viene acercando. Y devuelve la pelota. Henderson. Transporta la pelota a zona de ataque. Esta le queda a Mané. La defensa lo ha tapado. Y su estiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Será el córner para Henderson. Ramos. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca a zona de ataque. Pierde el control del balón. Hace bien para despejar el peligro. Sala. Se acerca y crea peligro. Mucha ambición en ese disparo. Un resultado a favor, pero quieren más, no se conforman. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. 3 minutos.
Larsson. Ramos. Lovren. Así llegamos al final del partido. Hola, ¿cómo están? Mario Kempes y Fernando Palomo con ustedes en vivo por EA Sports. Mario, nos metemos en estas instancias en las que los equipos grandes de verdad sueñan con levantar este trofeo. Más allá de ser la Copa de la Liga en Inglaterra, llama siempre la atención poder llevarte algo a tu vitrina. Cuando uno llega a los cuartos de final en este campeonato, ya no es un equipo pequeño, ya es una sorpresa de equipo. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Este es el... Ahí va, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Puede ser! La pelota se va afuera nomás. La verdad es que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Lucas Digne. Ramos. Sala. Entra el jugador y quizá tenga una. Lukaku. Mateo Kovacic. Interceptando el pase. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Entra en zona de peligro. Buena pelota por la banda. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. La va a jugar de mano, rápido. Vamos, 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 sigue, sigue, sigue. Ramos. Estos muchachos andan regalones hoy. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Jordan Henderson. Rashford. La devolución a su compañero. Tiro libre tras un fallo tempranero. ¡Qué buen frentazo! Le pegó, pero se va afuera. ¡Qué buen cabezazo! Pero no fue gol. Matiz. Paul Pogba transporta la pelota a zona de ataque.
Le sacan el balón y se escapa. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Esta pelota la lleva atadita, no la quiere soltar. Paul Pogba. Lukaku. Toca rápido y bien. ¡Le pega fuerte! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Ramos. Henderson. Se acerca a zona de ataque. Paul Pogba. Rashford. Pogba es quien la tiene. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Salah. Sigue ganando terreno con la pelota. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Jugada peligrosa y le sigue la amarilla a Matic. Matip. Tremendo disparo. La pelota es absorbida por el portero. Ramos. Lleva la pelota a zona de peligro. Mateo Kovacic. Paul Pogba. Se acerca y crea peligro. Ramos. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Pudo hacer mucho más. Matic. Ahí está la pelota regresando. Balón interceptado en la mitad del campo. Ramos. Jordan Henderson. Aquí puede haber una oportunidad. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Han perdido la redonda. Muy buen anticipo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha perdido la pelota. Lucas Digne. Ramos. Salah. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. La chimbomba que cambia de dueño. Ya no da más, no tolera la presión, a punto de perderla. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Salah. Va a jugar por el costado. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Otra pelota que completa un compañero en dado efectivo. Rashford. Entra el jugador y quizá tenga una. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí están buscando el contraataque.
No lo deja pasar, se queda con la pelota. Juegan por afuera para crear espacio por adentro. Ahí va el primer pan. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Mateo Kovacic. Matic. Entra en zona de peligro. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Ramos. Matic. Mateo Kovacic. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante. Córner al corazón del área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Un tiro de esquina más. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Apenas se puede rescatar un empate después de estos 45 minutos. Empieza el segundo tiempo de este choque entre Manchester United y Liverpool. Un partido parejo por ahora. ¿Quién podrá tener la llave para abrir la defensa rival? Se viene acercando. Ahora busca apoyarse en un compañero. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Matic. Mateo Kovacic. Se va por afuera. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Paul Pogba. Matip. Jordan Henderson. Esa pelota regresa. Era buena la intención, pero les cortan el balón. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es buen jugador. Le saca la pelota que sigue libre. El arquero que da rebote. La pelota sin problema, la bocha para el arquero. Cuando quiere le tira un peluche. Ahí lo ven en EA Sports, el siguiente partido de la Premier League para los locales. Le faltó muchísimo para hacer daño. Parecen los perros de caza detrás del atacante. Gran entrada, muy buen anticipo. Mateo Kovacic. Interceptando el pase. Todo pelota en la barrida. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Bahí. Matic. Lleva la pelota a zona de peligro. Estos muchachos andan regalones hoy. Ahí lo ven, EA Sports les ofrece el siguiente encuentro de la Premier League con el equipo visitante como protagonista. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Salah. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se acerca a zona de ataque. Salah. Ramos.
Ahí va avanzando con la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Gigantesca tajada. Si de momento no se ha movido el marcador, es porque los arqueros andan muy bien. Y lo que se viene es un cambio de Liverpool. Será el córner para Henderson. Es bueno el balón atrás. Fue colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Se fue por el costado la pelota. Será el United el que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos. Paul Pogba. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Lucas Digne. Mane. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. ¡Se pueden poner al frente! ¡Ha estado sensacional el arquero! Siempre lo quise decir, se vio el cambio en las filas del Manchester United. ¡Y le da nomás! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. ¡Otro tiro de esquina! Tiro de esquina justo al corazón de... Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero para él. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. El juego que se abre para encontrar... Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ramos. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí está la pelota de cualquiera. Lukaku. Han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku. Cabezazo que se va afuera nada más. El cabezazo no había sido malo, Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Va atrás el centro y es bueno. Grande el reflejo. ¡Gol! Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más. Y más sorpresas también. De esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Han logrado aprovechar muy bien el rebote. Ahora la defensa, mamita querida. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Arranca nuevamente el partido. 1-0. Diego. Mohamed Salah. Paul Pogba. Esto es zona de peligro. Estos muchachos andan regalones hoy. Se va por afuera. Ramos. Viene el defensa, se queda con la pelota. Rashford. Pelota parada para el Manchester United. Substitution for Liverpool coming off the pitch. Number 11, Mohamed Salah. Coming onto the pitch. 10 minutos para que se termine el partido. Lucas Digne. Intentando abrir el campo. Alex Oxlade-Chamberlain. Se abre camino sin problemas. Todo pelota en la barrida. Y el encargado de sumarse al partido es Alexis Sánchez. Ahí tiene compañía en esa jugada. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. Pueden sacar ventaja de este lateral. Con ella Lucas Digne.
Thiago. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Se acerca zona de ataque. Le va a pegar el segundo. ¡Chanquetazo! Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos. ¿Quién lo gana? Mantiene la pelota. Desde ahí le va a pegar. ¡Ha pegado en el palo! ¿Cuánta posibilidad de generar algo? ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Le va a pegar! ¡Nuevamente el arquero! ¡Estado excepcional! Ya lo vieron, dos minutos más le suman al partido. Ramos. ¡Le va a pegar desde ahí! Ahí está la pelota de cualquiera. Se ha terminado 1-0. Este es el equipo.